tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más en este miércoles 7 de agosto a los servicios informativos de Más Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares y comenzamos. Mencatur ha sido presentada esta mañana y se desarrollará el 10 y el 11 de agosto en Villanueva de la Fuente. Ya se puede solicitar el bonobús de Puerto Llano, les daremos toda la información para hacerlo. La segunda edición del Festival Internacional de Cine de Almagro se ha presentado en Madrid. Mencatur, la Feria de la Caza, Turismo, Artesanía y Productos de la Tierra, se ha presentado esta mañana y se va a desarrollar durante el 10 y el 11 de agosto en Villanueva de la Fuente. La Feria de Caza, Turismo Rural, Artesanía y Productos de la Tierra, o lo que es lo mismo, Mencatur, fue presentada este miércoles en la Diputación Provincial. El alcalde de Villanueva de la Fuente, Desiderio Navarro, afirmó que el objetivo de esta edición es promover los productos de la comarca e intentar que con estos eventos se pueda luchar contra la despoblación. Nuestro objetivo hoy pues, es presentaros la nueva edición de Mencatur. Llevamos ya 16 ediciones con estas. Nosotros, desde que entramos en el ayuntamiento, pues hemos decidido darle un nuevo impulso y seguir manteniendo esta feria porque creemos que es básica para el desarrollo de nuestra comarca y de nuestro pueblo. Allí tenemos un potencial que está muy camuflado, como es nuestra gran variedad que tenemos de histórica, cultural, de caza, de turismo. Últimamente se están llevando a cabo unas excavaciones arqueológicas que están dando unos grandes frutos de cara a demostrar de dónde venimos y hacia dónde vamos. También os quiero decir que nos encontramos en una zona que lamentablemente nos estamos despoblando de una manera aparatosa y con esta feria también pretendemos relanzar nuestro turismo, relanzar nuestra industria, nuestra artesanía y por tanto procurar que nuestros jóvenes no tengan que emigrar y no quedarnos en nuestros pueblos con una población envejecida y cada vez más despoblados. En esta 16ª edición, la organización espera repetir los 30.000 visitantes del año pasado. Con un presupuesto aproximado de 35.000 euros, la localidad espera seguir siendo el referente de este tipo de productos y actividades en la comarca de Montiel. En Mencatur tenemos una particularidad y es que físicamente quizás ya no podemos crecer más, un poco por las instalaciones que tenemos. Se celebra aprovechando dos instalaciones municipales, que son el pabellón polideportivo municipal y justo enfrente, a unos 15 metros, el gimnasio del instituto. Eso nos da una capacidad determinada para lo que son stands de interior, que son 100 stands, los que tenemos en el interior. Donde tenemos más posibilidad de expansión es en la zona, en los aledaños de estos pabellones, en la zona exterior, y es donde crecemos poco a poco. Más o menos, ya con los años estamos comprobando que con el número de expositores que tenemos y de stand, son suficientes, son los que podemos atender y son los que pueden hacer realmente un buen negocio. Tampoco conviene saturar ni abusar ni de expositores ni de visitantes. Entonces, nuestro crecimiento, nuestra dirección, digamos, es a mejorar siempre pues en la calidad de lo que exponemos, en ser siempre cuanto más representativos de nuestra comarca y de nuestra provincia, de nuestros productos, mejor. Este viernes acaba el plazo para solicitar el bonobús joven para el próximo curso, escolar en Puerto Llano. Vamos a darles todos los requisitos y toda la información para que puedan solicitarlo.
Alrededor de una treintena de chicos en Puerto Llano han solicitado ya el bonobús joven para el próximo curso. La Concejalía de Juventud recuerda que el plazo para solicitarlo acaba este viernes, día 9 de agosto. Esta ayuda al transporte va dirigida a jóvenes residentes en Puerto Llano con edades de entre los 10 y 25 años y que estudien en algún centro de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, escuela de idiomas o conservatorios profesionales. Además, podrán ser beneficiarios los jóvenes que utilicen el AVE para desplazarse a Ciudad Real a cursar sus estudios siempre y cuando se cumpla la distancia requerida. Una vez sea reconocido como beneficiario el bonobús, el usuario deberá dirigirse al centro de juventud para recoger los recibos de ingreso y abonar 4,21 euros, lo que le dará derecho a la utilización de 4 bonos mensuales, es decir, 40 viajes. El bonobús se concede por un periodo de 9 meses, desde octubre de 2019 hasta junio de 2020, y se retirarán solo y exclusivamente la primera semana de cada mes. Para ello, los usuarios deberán dirigirse al centro de juventud provistos del DNI y del resguardo del ingreso. Ayer tuvo lugar la presentación de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Almagro. Fue en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha que tienen en Gran Vía, en Madrid. La segunda edición del Festival Internacional de Cine de Almagro ha presentado su programación en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, en Madrid, el cual se celebra del 8 al 11 de agosto en la ciudad encajera. En la presentación han participado, entre otros, Marco Montana, director del certamen. Montana ha indicado que esta iniciativa, creada por un grupo de jóvenes, pretende ser una plataforma útil para constituir a Almagro como un punto de encuentro entre la gente que se dedica de manera amateur al cine, para que haya un diálogo activo y se potencie este tipo de cultura. Y hoy hacemos la presentación de lo que será la segunda edición, que empieza ya en 2 días en Almagro, y bueno, venimos a comentar junto con el compañero director artístico Juan Carlos Rosada, en representación del Ayuntamiento de Almagro, Dionisios, concejal de Cultura, y en nombre de nuestro patrocinador y en representación de la de Mancha Quality, que es la asociación regional, viene Laura en encomienda de Cervera, y bueno, muchos compañeros que han venido también a apoyarnos. Una iniciativa joven, somos un grupo de jóvenes que hemos creado este festival para constituir una plataforma útil para el desarrollo y el fomento de la industria cinematográfica regional, sobre todo, constituyendo Almagro un punto de reunión para que la gente que se conoce o que no se conoce, que se dedican profesionalmente o de forma amateur al cine, pues tengan un lugar y un momento de reunión anual en el que conectar y haya un diálogo activo para el desarrollo de nuevos proyectos. Hemos conformado durante los 4 días que se desarrolla el festival, del 8 al 11 de agosto, una programación con diferentes tipos de eventos, desde proyecciones a talleres, conferencias, una ruta gastronómica en la que conectaremos también el cine con la gastronomía y enfatizando sobre todo la parte social del festival, que para nosotros es prioritaria. Bueno, tenemos también un jurado internacional que catalogarán a los cortos para decidir cuál es el ganador de cada categoría. Las categorías en sí son categoría internacional, de la cual constituimos 2 programas de proyecciones con contenido autónomo. Tenemos también la proyección internacional, nacional, igual con 2 categorías, 3 categorías para proyecciones de cortos infantiles, y luego tenemos la categoría Mancha Quality, la cual, como comentaba antes, pues se pondrán en énfasis todos los proyectos desarrollados en la región de Castilla-La Mancha durante el último año. Por la mañana dándose lugar los talleres y por la tarde las conferencias. Hay uno para adultos y también hay contenido para niños, a través del cual durante 3 días pues tendrán la oportunidad de crear un acercamiento para conocer en lo que consiste en una creación de una obra audiovisual, para las diferentes posiciones y puedan también experimentar todo el proceso creativo grabando por sí mismos también un corto que proyectaremos al final del evento, de la ceremonia de clausura. Actividades paralelas a las proyecciones de sus categorías internacional, nacional, regional, audiovisual e infantil.
Estas actividades, un amplio abanico de conferencias, talleres y cursos, se realizarán en el Palacio de Valdeparaíso del municipio desde el 9 de agosto hasta el domingo 11. La segunda edición de LIFE arranca, por tanto, el jueves 8 de agosto a las 22 horas en la Plaza Mayor de Almagro. Las proyecciones, que serán acogidas por el Hospital de San Juan y el Teatro Municipal de la localidad, se prolongarán desde el 9 hasta el 11, día en que se clausura el festival. El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima un plan de energía limpia y alternativa para la región, uno de los asuntos tratados en la reunión de García Paje y Teresa Rivera. Les ofreceremos lo más destacado de la tertulia ciudadana de cada miércoles, dirigida por Julián Camacho. Y les mostraremos la entrevista con el nombrado presidente de la Mancomunidad del Gasé, con Casimiro Pastor. Llegados a este punto de nuestro informativo, toca decirles cuál es nuestra pregunta semanal. La pregunta que ya saben que hacemos cada semana y ahí la pueden ver en pantalla. ¿Cree usted que habrá nuevas elecciones? Pues bien, si quieren responder a esta pregunta pueden hacerlo a la dirección de correo preguntas@imastv.es o bien a nuestros reporteros en la calle, tanto en Ciudad Real como en Puerto Llano. Como les decíamos, en avances, el Gobierno regional ultima un plan de energía limpia y alternativa para la comunidad autónoma y en especial en Villar de Cañas. Este fue uno de los asuntos tratados en la reunión que mantuvieron ayer Emiliano García Paje y la ministra Teresa Rivera. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha adelantado hoy que el Gobierno regional prepara un plan de energía limpia y alternativa de manera conjunta en distintas zonas de la región y de manera particular en el entorno de Villar de Cañas. Así lo ha indicado tras su encuentro con la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, en el Palacio de Fuensalida y en el que García Paje ha agradecido el compromiso de Gobierno de España de estudiar conjuntamente con la comunidad autónoma este proyecto de energía limpia y alternativa que se quiere plantear para la región. En el problema del ATC, el problema de los residuos nucleares y sobre todo de su emplazamiento. Para nosotros es un tema no solo enfocado y visto, sino que además tiene alternativa y agradezco mucho el compromiso del Gobierno de España de estudiar conjuntamente con el Gobierno de la comunidad autónoma el proyecto de energía limpia y alternativa que queremos plantear en conjunto en muchas zonas de la región, pero de una manera muy particular en todo el entorno de Villar de Cañas. Lo tenemos estudiado, lo tenemos visto con las empresas operadoras, necesitamos pista para entendernos en este planteamiento. No solo demostraremos un nuevo modelo, sino que además es infinitamente más económicamente más rentable para los pueblos de la zona. A través de esta reunión también se ha acordado financiar el abastecimiento de los municipios ribereños, su representación en la Comisión de Explotación del Trasvase y la creación de una comisión bilateral. Así, ambos gobiernos han alcanzado un compromiso institucional y político para que los municipios ribereños se incorporen a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura. Y es el hecho de que los mismos pueblos que ven cómo su agua se va a otra zona de España tienen que ser alimentados de cisterna en verano. Esto, que se ha reducido con el tiempo, no ha sido ni mucho menos una solución definitiva para muchos y agradezco la conclusión, si quieren ustedes, más concreta, más clara, porque además se tiene que trasladar al presupuesto del Estado, que es financiar el programa definitivo de abastecimiento de población a todos los pueblos de Entre Peñas Buendía. Existió en su momento financiación, se quedó paralizada. En los gobiernos del Partido Popular esa financiación no se gestionó de ninguna de las maneras y hay un fondo mínimo de 24 millones de euros ampliable en función de la demanda y las necesidades para poder desarrollarlo. Nos vamos a poner en este mismo otoño manos a la obra. A continuación vamos a mostrarles los momentos más destacados de esa tertulia ciudadana que ya saben tiene lugar cada miércoles y que está dirigida por Julián Camacho. Vean. Entonces, es verdad que hay muchísima cultura de esa protección a las mascotas y de tener ese acompañamiento de la mascota y, por otro lado, también pues existen, ¿no?, esas costumbres o esas tradiciones que justo se basan en el sufrimiento de un animal. Entonces,
yo creo que a veces hay que llamar un poco a esa coherencia y bueno, y que no está, como decía Tony, es que no puede casar perfectamente la tradición, la evolución y la seguridad, y hacer que esa tradición vaya evolucionando sin que perjudique al animal, sin que se le maltrate. Siendo partidaria de todo lo que sean fiestas, fomentar las fiestas, sobre todo las fiestas que estaban establecidas. Yo recuerdo hace 35 años cuando sí teníamos el toro de verdad, que a mí todo lo que sea maltrato animal no me gusta. Yo recuerdo cuando se tiraba la cabra aquella del campanario, bueno, que yo me echaba a llorar. Yo soy una llorera de los animales, tengo que reconocerlo, que lo mío es exceso. Yo recuerdo una vez en la autovía que había un perrito, se coló por la autovía, paré el coche en la autovía, un perro pulgoso, además. Lo metí en el coche y lo saqué de la autovía porque yo sabía que la autovía era muerto seguro. Con lo cual, mi defensa hacia los animales es extrema. Digo, en cuanto a lo de cómo compaginar la diversión con el maltrato animal, yo es que creo que para divertirse no hay que maltratar ni al animal ni al ser humano. Entonces, eso ya es una cuestión. Me parece que el maltrato animal, incluso en el Código Penal, está castigado, sí, ¿no? Sí, claro. Y que es cierto que venimos de algunas costumbres ancestrales, que parece ser que si las perdemos se pierde la tradición, pero que hay cosas que a lo mejor con la civilización hay que mejorar, porque también antes era una costumbre echarle los cristianos a los leones, ¿no? En España es muy difícil regular eso, como bien ha dicho Jovita, yo estoy de acuerdo con ello, es decir, para divertirte no tienes que maltratar. Aquí en Castilla-La Mancha existe una ley de protección animal, pero claro, existe una ley de protección contra maltrato animal y contra determinadas cosas, pero sin embargo, los toros quedan excluidos, también quedan excluidos los zoológicos y también los animales que se utilizan en los festejos de los circos. Queda mucho por regular, como ya señalaba Tabas y también, bueno, Jovita. Es cierto que el maltrato animal está penado en el Código Penal en algunos casos. Bueno, en el caso de que sea un animal doméstico, uno propio lo maltrata hasta la muerte, y es cuando está penado. Lo demás pues son sanciones administrativas, y efectivamente pues esa complejidad o entramado lúdico, social que se tiene en nuestro país, pues se ha dejado normalmente excluida de la legislación a las figuras de los toros y análogas. Y ahora vamos a dejarles con la entrevista que nuestros compañeros Julián Avilero y Ángel Rodríguez le han realizado al presidente de la Mancomunidad del Gasea, Casimiro Pastor. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo están todos? Hace cuestión de una semana se supo quién iba a estar al frente de la Mancomunidad del Gaset. Va a ser en estos próximos 4 años de legislatura el concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real, Casimiro Pastor, que además es el concejal de mantenimiento de instalaciones y cementerio en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y aprovechando que el Guadiana pasa por Ciudad Real, nos encontramos pues en la sede de esta concejalía en Ciudad Real capital, y nos encontramos pues con el concejal y con el presidente de la Mancomunidad del Gaset de Ciudad Real, que engloba a Ciudad Real capital y a 6 municipios de la provincia de Ciudad Real. Casimiro Pastor, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias a ustedes por venir por aquí y entrevistarme, es un placer. Hace una semana, como decía, de esa elección como presidente de la Mancomunidad del Gaset, nuevo nombramiento, ¿cómo lo lleva? Pues lo llevo muy bien, porque es una mancomunidad que tiene un servicio muy importante como es el agua, y el agua es fundamental en cualquier sociedad. Es un bien común que últimamente 2018 fue escaso, bueno, perdón, al revés, fue muy lluvioso, 2019 está siendo un poco escasito. Escaso sí, porque el año pasado efectivamente, por decir algo, en Torre de Abraham, en una semana como la que estamos ahora mismo, tenía el triple de agua embalsada que tiene hoy día. Entonces, claro, es un año de sequía hasta el momento. ¿Y qué se puede hacer desde la Mancomunidad del Gaset? Se está pidiendo ahorro a la ciudadanía, porque al fin y al cabo el agua es un bien común y necesario. Se está pidiendo ahorro. De hecho, ahora en el mes que viene, el mes de septiembre, vamos a iniciar una campaña en la que volvamos a recordar a la ciudadanía los usos responsables del agua en domicilios. Hay, como sabe, una serie de trucos para ahorrar agua en un domicilio. Entre los trucos, ya sabe, pues una botella de 1,5 litros de agua se mete en la cisterna del váter y ese agua menos que sale cada vez que hacemos una necesidad.
o, por ejemplo, cerrar el grifo mientras nos estamos cepillando los dientes, cargar los electrodomésticos de lavado pues a máxima carga antes de ponerlos en funcionamiento, en fin, una serie de trucos, evidentemente. Pero estamos trabajando en otro sentido más, en el ahorro del agua. Estamos trabajando en la renovación de infraestructuras, es la renovación de las tuberías más antiguas. Estamos mejorando lo que son las detecciones de esas fugas que no se ven. Estamos mejorando en la instalación de elementos que disminuyan la presión por la noche, que es cuando menos demanda de agua hay. En esos momentos hay que disminuir un poquito la presión para evitar roturas que se pueden producir en las tuberías con materiales más envejecidos. Gracias a Dios o a quien sea, hace muchos años que en Ciudad Real Capital y en España, bueno, en alguna zona de España sí, no tenemos cortes de agua, pero la sociedad debemos estar preparados para ahorrar, porque al final somos una zona en la que si no llueve, no llueve mucho. Evidentemente nosotros no somos una zona costera, no tenemos posibilidad de usar desaladoras, nosotros dependemos del agua de lluvia. Entonces necesitamos primero que llueva para embalsar ese agua y luego un uso responsable por parte de todos. Y cuando digo todos me refiero pues a los usuarios del agua embalsada, que no somos otros que los regantes por un lado y los domicilios por otro. Estamos en alerta en un embalse, en el embalse del Gasetti, en aviso en el Vicario. Teniendo en cuenta el último, como decíamos antes, del último año de lluvia y este escaso, que llueva en septiembre, en otoño. Confiamos en que llueva, porque si no, pues lo tendríamos un poquito más difícil. No obstante, hay que decir que en la mancomunidad estamos preparados para cualquier situación de alerta, como la que estamos ahora mismo por sequía. Llevamos años trabajando para minimizar los efectos de una sequía más o menos prolongada. En este momento, pues tenemos una previsión de al menos 18 meses, si sigue sin llover, para tener asegurado el abastecimiento a las poblaciones, las 7 poblaciones que conformamos la Mancomunidad de Servicios de Gasset. Supongo que la comunicación entre los 7 municipios es fluida y es pues eso, fluida a lo largo de todos los días para evitar eso, y para promover que la reducción del consumo de agua, ¿verdad? Naturalmente, las campañas que se hacen para ahorro del agua se coordinan desde Mancomunidad. Entonces, Mancomunidad es quien prepara esas campañas y las hacemos visibles en las 7 poblaciones que conformamos la Mancomunidad. Por recordar quiénes somos la Mancomunidad, somos Ciudad Real, Miguel Turra, Torralba, Carrión, Poblete, Alcolea y Picón. Somos aproximadamente 100.000 habitantes. 125.000, vamos, perdón. Entre 100 y 105.000, me equivocaba yo a darle el dato, sí. Hay mucha población para Ciudad Real que engloba esos 7 municipios. Sí, sin duda. Ciudad Real es la mayor de las poblaciones, por lo tanto, la que mayor consumo tiene. O sea, nosotros tenemos pues prácticamente el 90% o 90%+ del consumo total de agua de la Mancomunidad. Es un tema a nivel también regional, pero el trasvase Tajo Segura, Tajo Júcar, es una de las cosas que a los castellano-manchegos también nos duele un poquito en estos últimos años, ¿verdad, Casimiro? Hombre, cuando vemos que el agua, digamos, se la llevan, vamos, lo de lleva lo digo con comillas, ¿no?, a otras regiones, pues siempre nos duele un poquito, pero bueno, también es verdad que hay que ser solidarios, sobre todo si es para beber, o sea, para otros usos. Evidentemente no nos vamos a quitar nadie el agua de la boca para darla al riego, casi más bien es al revés, hay que cuidar entre todos de ese bien escaso, que tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien escaso y que va a seguir, cada vez las previsiones apuntan a que los veranos sean más largos y por lo tanto los periodos de sequía pues también lo sean, tenemos que cuidar. Pero quiero incidir en que desde Mancomunidad estamos preparados para mantener la buena calidad del agua, que es muy importante, y mantener también el suministro de agua a la población en las mejores condiciones. Aprovechando, como decía antes, que el gobierno pasa por Ciudad Real, nunca mejor dicho, llevo unos meses al frente de la Concejalidad de Mantenimiento, Instalaciones y Cementerio, ¿adaptado ya a su nueva vida? Esto es una adaptación día a día, o sea, no es una adaptación que digas pues de la noche a la mañana. Decía Woody Allen aquello de me tomó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. Quiero decir, es una adaptación día a día, pero con muchas ganas de trabajar y mucha ilusión.
se están modernizando. Estas instalaciones son un ejemplo claro de las nuevas instalaciones de la concejalía, que era algo necesario para la ciudad de la capital, ¿verdad? Sí, sin duda. Es el tema de estas instalaciones, el funcionariado que aquí opera está realmente contento con el cambio que se le dio a estas instalaciones, y la verdad es que ha sido una inversión muy productiva y muy fructífera. Tiene un duro trabajo, sobre todo porque el ciudadano de a pie, del primero que se va a acordar es de usted cuando falla algo en Ciudad Real. Hombre, no sé si del primero, pero nuestro trabajo es un trabajo silencioso, es un trabajo del día a día, de la noche a noche, sobre todo ahora en periodo festivo. Las cosas están funcionando, es decir, cuando alguien ve un escenario en la Plaza Mayor, parece que se ha hecho automáticamente, pues hay unos funcionarios de este servicio que lo han montado y que luego lo desmontan. Cuando el agua llega a los domicilios es porque hay personas que se están ocupando de que lleguen. Si hay una tubería que cambiar, se cambia. Si no tiene que renovar, se renueva. Si hay una avería, se repara. En todos los sentidos. Entonces, cuando digo en todos los sentidos, me refiero pues en las calles, en donde sea, ¿no? Entonces, todo este servicio es importante destacarlo, que las personas, los ciudadanos, la ciudadanía valoren que efectivamente el Ayuntamiento de Ciudad Real, con su alcaldesa a la cabeza, Pilar Zamora, está ocupada y preocupada por el bienestar de su ciudadanía. Un poco de paciencia también, algunas veces. Bueno, siempre es necesaria. Claro que sí. Casimir, muchas gracias por recibirnos en estas instalaciones de la concejalía, que vaya todo bien y que los ciudadanos nos acordemos también de ese trabajo silencioso de esta concejalía, que también es muy importante. Muchísimas gracias por venir. Blanca, pues lo dicho, con el concejal de Mantenimiento, Instalaciones y Cementerio, y además presidente de la Mancomunidad del Gasset, del agua de 7 municipios de la provincia de Ciudad Real, que engloban a unas 105.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, nos despedimos. Hasta ahora. Bien, llegados a este punto de nuestro informativo, toca mostrarles, toca darles más información en un formato más reducido, en formato de breves. La Federación Empresarial de Ciudad Real ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha con el fin de potenciar la práctica de este deporte durante la feria a través de diferentes actividades organizadas y desarrolladas conjuntamente, siendo objetivo de Cercatur la promoción de la caza, la pesca, el turismo rural y ecológico, así como, en general, cualquier actividad realizada en el mundo rural que sea o pueda llegar a ser un medio de desarrollo del municipio o de la comarca a la que pertenece. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Manzanares ha publicado la convocatoria de ayudas municipales a deportistas federados no profesionales de la localidad, con una cuantía máxima por beneficiario de 1.000 euros. El plazo para presentar la solicitud está abierto hasta el 26 de agosto. Se trata de ayudas para deportistas no profesionales, tanto en deportes individuales como colectivos, según los méritos obtenidos en el desempeño de su modalidad deportiva durante el año 2018 o durante la temporada pasada. El Gobierno de Castilla-La Mancha profundiza en la mejora del pago de las obligaciones tributarias vía electrónica, al aumentar los modelos de autoliquidación y formularios que la ciudadanía puede abonar con tarjeta de crédito o débito, ya sea a través del terminal de pago del portal tributario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o mediante los datáfonos instalados en las oficinas administrativas. Y ahora sí, antes de terminar nuestros servicios informativos, toca decirles cuál es nuestra foto del día, la foto que ustedes nos mandan. Ahí la pueden ver en pantalla. Se trata de la Casa de Baños de Puerto Llano, uno de los monumentos de la ciudad minera. Así viste de noche, nos la envía Sergio Muñoz. Si ustedes quieren hacer lo propio y enviarnos sus instantáneas para que aparezcan en los servicios informativos de IMAS Televisión, tan solo tienen que hacerlo enviándolas a esa dirección de correo fotos@imastv.es. Y ahora sí, con esto nos despedimos. Hasta mañana jueves tendremos toda la actualidad de la región, toda la actualidad de la provincia y también de Puerto Llano. Les esperamos mañana. Pasen una feliz tarde. Sean felices y sonrían. Repsol te ofrece el tiempo.
En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios, vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.